La Europa decolonial plantea entonces la idea de descolonización, que sí incluya el tema de la soberanía de naciones, pero también que incluya una descolonización epistemológica, una descolonización de las visiones racialistas hegemónicas que vienen de la historia colonial. Tiene como prioridad o como eje temático, por supuesto, la lucha antirracista en Europa, que hoy día uno de los instrumentos centrales que tiene la extrema derecha. Hemos pensado en la Europa decolonial entrar en conversación política y de esa política también con los movimientos de las naciones sin estados dentro de Europa, que luchan por mayor soberanía, descolonizar la opresión en relación a temas lingüísticos, temas identitarios, temas políticos, temas democráticos. En realidad el problema de las naciones sin Estado en Europa, en muchos casos además, es en sí mismo un problema colonial, pero un problema de colonialismo interno. El problema de las naciones sin Estado en Europa no se entiende sin la invención del Estado-Nación. Un Estado democrático, constitucionalmente democrático, en donde el modelo de economía que articula la base económica sea el capitalismo, por lo tanto sea la economía de mercado y libre empresa, las empresas, la empresa, el diseño de empresa no está democratizado. ¿Cómo rayos puede funcionar la democracia realmente en un Estado si las unidades de producción que articulan toda la base económica no son democráticos? Hay nacionalismos de derecha y hay nacionalismos de izquierda. Hay nacionalismos opresores y nacionalismos oprimidos. Y entonces esa distinción me parece fundamental a la hora de discutir este tipo de alianza, porque como sabes, el nacionalismo hegemónico nunca se piensa como nacionalista. Siempre se piensa como el punto cero, es decir, como un punto cero neutral, desde el cual nombra a los demás como nacionalistas, pero ellos no, ellos se piensan como universales. Sí. Y eso pasa en Francia, eso pasa en el Estado español, eso pasa en todas partes. Entonces, el nacionalismo oprimido tiene en ese sentido un carácter progresista y de contenido de izquierda, lo encuentro como más interesante en términos de lucha contra ese tipo de estructuras de dominación de ese nacionalismo imperial, chauvinista, histórico de Europa. Y creo que empata perfectamente con la lucha de los sujetos ya que vienen de la historia colonial, que también son ciudadanos formalmente, pero igualmente maltratados como de segunda clase. Y hay puntos, esos son puntos, creo yo, en común. Por lo tanto, todo esto da lugar a que sea una especie de combinación de caras de un poliedro que dentro de lo cual hay una serie de elementos que conectan precisamente con la problemática que plantean los movimientos que quieren la descolonización interna de Europa, de colonizar Europa. Y creo que me parece que es muy importante establecer esos nexos y una reflexión, un comienzo de reflexión en común. Estos son los temas que esperamos que en el encuentro podamos seguir desarrollando y discutiendo.